Hola, este es un nuevo vídeo sobre joyería pagana y wicana. Bueno, voy a enseñar. Tengo una nueva brujita. Los wicanos nos colgamos muchas veces brujitas porque, bueno, la brujería forma parte de la Wicca y de muchas religiones paganas. La magia en sí forma parte de muchas religiones paganas. Entonces, pues, es un símbolo nuestro, ¿no? Esta es nueva, es de Peltre, me la he comprado en una feria medieval. Bueno, y aquí tenemos la triple luna. Ya sabéis que representa a la triple diosa. Esta es una luna creciente, llena y menguante. Y simbolizan los aspectos de la diosa, los tres aspectos de la diosa: doncella, madre y anciana. Ya he contado muchas veces que cuando me pongo este colgante, la gente siempre lo mira y dice: ¡ay, qué gracioso! Es un caramelo, ¿no? Siempre, toda la gente piensa que es un caramelo. Bueno, ¿qué más? Esto es una garra de dragón. No sé si se ve bien, es que no hay mucha luz. Porque es muy temprano, son las 9 de la mañana. Entonces, las garras de dragón son conocidas en Wicca y en paganismo porque se usan por el color. Nosotros creemos que cada color tiene una vibración y atrae algo. Así que la garra de dragón la hay de todos los colores. No suelen ser de piedra, sino de vidrio. Pero nosotros también usamos el vidrio por el color, por la vibración que atrae. Venden incluso prismas y bolas y cosas, objetos de vidrio que se usan en magia por la vibración. Entonces yo elegí el rojo porque considero que necesito valor, fuerza y todo esto, y vencer y todo eso. Entonces, ¿por qué la garra de dragón? Bueno, pues el dragón para nosotros es muy importante, es uno de los símbolos del paganismo. No sé si sabéis, no sé si habéis visto esa imagen de San Jorge matando al dragón, que es una imagen que representa al cristianismo venciendo al paganismo. El dragón representa a la antigua religión o las antiguas religiones de Europa y San Jorge pues es un santo cristiano. Y entonces pues representa eso, entonces el dragón es un símbolo nuestro. También es un elemental del fuego y aunque nosotros no creamos en dragones físicos, pero los dragones son importantes y son un símbolo nuestro. Este es un pentáculo que nos había enseñado, que tiene todas las fases lunares. No me acuerdo de qué metal era muy raro, no sé si era níquel o... Pero es rarísimo, no sé si en el vídeo se ve bien, brilla muchísimo. Es muy raro, muy raro. Pero yo creo que es muy bonito con todas estas fases lunares, porque para nosotros los ciclos lunares son muy importantes. Ya sabéis que celebramos los Sesbats o fiestas lunares. Bueno, he puesto una triqueta que no había enseñado para comentar algo. A mí la triqueta me encanta. También simboliza la triple diosa. Bueno, simboliza muchas cosas para los celtas, muchas cosas que van de tres en tres, ya lo expliqué en el otro vídeo. Y para los wicanos, como habéis podido verlo en los libros de Scott Cunningham, es un símbolo de protección. ¿Pero qué pasa? Pues que nunca me la he puesto, ni siquiera la he estrenado. Fíjate que estoy temblando. ¿Por qué no me la he puesto nunca? Pues porque si te la pones, la gente cree que eres fan de embrujadas o charme. Y... Y si me la pongo es porque soy wicana. Entonces no me la pongo porque la gente entonces te dice, ah, te gustan brujadas, ¿no? Entonces no me la pongo. Pero me encanta, es que es preciosa. Es preciosa y es de plata. Y es preciosa. Y es un símbolo celta maravilloso. Ahora tengo aquí los corazones, que a mí me encantan. Entonces, ¿por qué los he puesto? Pues porque, vamos a ver, los corazones son de origen germánico. Podéis leer sobre ellos en este libro, Futhark, magia, manual de magia runa de Edred Thorsson. Entonces, los corazones en realidad derivan de... Vamos a ver, es como una representación de las nalgas del ser amado. Los corazones representan la sensualidad, el erotismo, el amor. En los libros de magia nórdicos antiguos aparece a menudo el corazón con dos flechas cruzadas. En los conjuros de magia amorosa,
y simboliza el contacto sexual. Entonces es un símbolo que en realidad es una runa, aunque la gente no lo sepa, es una runa y es de origen germánico. Y a mí me encantan los corazones, como podéis ver. Este es azul porque lo hay, no es de plata ni nada, no es muy bueno. Lo hay de todos los horóscopos y como yo soy Capricornio, pues trae esto azul, supongo que será por el invierno. Y bueno, llegamos a el unicornio, que es mi llavero, pero es muy bonito. Entonces los unicornios, como sabéis, representan la pureza, la virtud de la persona, las almas puras y todo eso. Además representan las cosas benditas. Dicen que donde pisa un unicornio surge una gran bendición. En las leyendas, claro, porque los unicornios son físicos. Aporta curación del más allá. Representa la esperanza, el alivio de las ansiedades, la inspiración espiritual y la auténtica alegría. ¡Ay! Ah, también tengo la tortuga. No había enseñado nunca la tortuga. Esta tiene muchos años. La tortuga representa la longevidad y también representa sabiduría, porque la tortuga es un animal que camina muy despacio, pero que poco a poco consigue lo que quiere, ya sabéis, por las fábulas antiguas y todo eso. Entonces, normalmente representa la longevidad. Pues también tengo la tortuga, esa la tengo hace muchos, muchos años. Quería comentar otra cosa, es que me voy acordando poco a poco. Me voy acordando poco a poco. Otra cosa que quería comentar, que ya lo he comentado en comentarios de vídeos y esas cosas, es que este es mi nuevo pentáculo, que es el que me pongo siempre, todos los días prácticamente, y que no se aprecia bien. Es que tiene nudos celtas, pero creo que en el vídeo no se va a apreciar bien. Resulta que todos los días que me lo pongo, casi todos los días, alguien me dice, incluida mi madre, que es la estrella de David. Y yo tengo que explicar, no, no es la estrella de David. ¿No ves que la estrella de David tiene seis puntas? Y yo no soy judía tampoco. Los judíos son los que llevan la estrella de David. Esta tiene cinco puntas, es un pentagrama, en concreto es un pentáculo porque tiene un círculo. Y tengo que explicar y explicar y explicar y explicar. Y ayer, otra cosa que os voy a contar a raíz del pentáculo, como sabéis que le he dicho a mi madre que soy pagana, ayer estábamos viendo Españoles por el Mundo y salió San Francisco. Y entonces estaban viendo unas casas flotantes y fuera de una casa había una casa que tenía un pentagrama muy grande, hecho como de ramitas en el exterior. Y le digo, mira, ahí viven paganos. En realidad a lo mejor eran wiccanos, quién sabe si no serían de la tradición fairy, porque creo que nació allá en San Francisco. Y yo pensé, ahí vive algún pagano y se lo dije, y digo, mira, ahí viven paganos. Como para explicarle, mira, para que veas que somos muchos, ¿eh? Que estamos en todas partes, ¿eh? Bueno, pues nada. Ya hemos terminado por hoy. Hasta pronto.